uno en el aire. Primo flaps. Busco potencia para que entre en formación. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, no puse ninguna de las Pulse 1, passing waypoint 4 at 300. Tengo velocidad 2.10. 2.11. Altitud a Ángeles 1, querubines 300, a 1300 pies. Tengo en visual por mis 5 en punto alto. Soy Ángel. Sí, es que no, no, estás ahí bien formado, pero estás un poco más alto. Soy Ángeles 1, querubines 400. Voy virando por derecha para waypoint 2. Pulse 1, passing waypoint 5 at 300. Mantengo 5 grados de elevación. Dos luces en off con el pinky switch, creo que es control P o shift P. Sí, es Chief Papa. Que aumento potencia al máximo. Passing waypoint 6 at 350.
El nivel lo van a nivelar Ángeles 7. Nivelando. RTB at 400. Okay, si te fijas por tus dos en punto vas a ver dos círculos grandes. Bueno, en realidad tú usas una en punto. Vas a dar una parte del polígono. Como de color arena. Es el polígono por tus dos en punto, bajo, dos círculos de arena grande. Sí, lo veo. Ok. Terminando por derecha. Vamos a tener un descenso de 10 grados. Alineadas con toda la costa. Eso te digo cuando giras por izquierda. Andaba girando por izquierda. Y alineate ahí, alineate. Alinea, alinea. Ya está viendo los dos círculos grandes, en toda la mitad, un poco más atrás están las pistas. Baja un poco más. Okay. Ya, ya, ya. Baja más, más. Ahí adelante están las cuatro pistas. Hay como una línea perpendicular y una torre. Altitude. Eso, ahí es donde tienes que disparar. Pull up, pull up. Y salís por derecha, apenas las pases tiras por derecha, ya desde el circuito.
No, es que le das al polígono, pero no se destruye, o sea, simplemente para hacer puntería nada más. Ah, ok. Se vuelve a entrar, elegir la pista a la que le quieres tirar y haces tiro ahí. Ya después pasamos a los tanques. Okay, al lado derecho de esas pistas hay otros cuatro círculos más pequeños. Dos tienen tanques y dos tienen camiones. Sí, sí, sí. Y dale, ahí puedes ir entrando. ¿Puedes girar el zoom? Con la tecla de multiplicar. Porque te está desalineando. Tienes que corregir un poco por izquierda. Sí, muchas gracias. Altitude, altitude. Pull up, pull up. Puta, no me lo bajé. No, no, no se destruye, no se destruye. Es solo para hacer puntería. Dale por derecha. Ah. Después vemos cosas que se incendian, se quemen, se mueran. Apenas el círculo interno que comienza a cerrar, tiras. Anda saliendo por derecha. Altitude, altitude.
Y encender luces con control papa. Ok, en visual. Vamos a ir virando por derecha. Tengo 5 grados de inclinación. O a 30 grados de la vega. Alineo. Topo, acércate más a la formación. Es. Aumenta potencia al máximo. Ahora. Ya un ascenso a 5 grados. ¿Esta vaina qué? Sin filmar es un perraco. Sí. Pero era lo que vamos a hacer, vamos a hacer un loop en formación. Toma. No pasa nada. Vamos a darle ahora. Dígame el paso.
Tengo 50 grados de inclinación. Voy ascendiendo. Fácil. El aparatico este cuando no está cargado es bien dócil, pero cuando uno lo carga con bombas, ahí está para que lo mueva. Estoy mirando un poco por izquierda para que hagamos otro loop y ya hacemos un tráfico y aterrizamos. Va a tener la potencia al máximo. Hacemos la loop ahora. Suave, suave. No, está ya. Dale, yo me formo con vos, Dale, mantenete ahí como va. Seguí descendiendo. Esa era la idea. Corta un poco la potencia. Está girando por derecha. Dale, dale, anda girando por derecha. En este momento la pista tuce y la idea es pasar alineados con la pista. Voy a cortar potencia 80%. Y descendiendo alineado con pista. Dale, pasa adelante, pasa adelante. Y anda virando por derecha, da la vuelta y aterrizar. Ahí vas bajando potencia. En cuanto estés por debajo de 180 nudos, baja los flaps, dos puntos de flaps.
vas con la tecla Foxtrot, porque de pronto no te acordás. Ahí, dale, ahí eso, ahí puedes ir girando ya por derecha a buscar la pista. ¿Cuántos que tengo que tocar? Así como estás, puedes tocar a 140 nudos. Yo creo que incluso menos. Altitude, altitude. Bien. Hey, touchdown.